Beatriz, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? Que si te quieres casar conmigo. ¡Sí! 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 ¿Qué? Eso te pasa por fea. ¿Qué pensaste? ¿Que en verdad yo me iba a casar contigo? ¿Pero por qué me haces esto? Si yo no te he hecho nada y yo te amo, mi amor. Yo te he dicho, todos estos años he estado contigo por puro interés y te lo he dicho en tu cara, porque eres fea. ¿Pero entonces por qué sigues conmigo? ¿Cuántas veces no te he dicho que cambies? Que vayas al gimnasio, que bajes de peso, que cambies tu apariencia. Nunca. Y nunca me has querido hacer caso. ¿Qué me dices que me amas? Tú no me amas. Si todas las cosas que te digo tú te resbalan. Mi amor, yo te quiero mucho. Por eso mismo, porque dices que me amas, no cambias. ¿Cuántas veces no te he pedido que cambies? Hasta el día de hoy. Y vamos a seguir así, hasta que no cambies esa forma de ser. Ayúdame, mi amor. Venga. Tienes que ayudarte tú sola en esta vida, porque... ¿Y es más? Lárgate de aquí, que no quiero verte. Me voy a quedar con mis amigos celebrando. Ahora sí, muchachos, a celebrar. ¡Vamos! Yo no entiendo por qué es tan malo conmigo. Y tanto que me costó sacarme las hojas de mi cabello. Yo estoy allá para sexy para ti, tú no me paras bola. Dime si es que ya no te gusto o qué está pasando. Beatriz, hazme el favor, por favor, estoy en el teléfono, estoy viendo mis redes sociales. ¿Cuánto fastidio? No me dejas estar tranquilo ni siquiera en mi propio cuarto. Mi amor, pero ¿eso qué tiene que ver? Yo también necesito de ti. Por favor, préstame un poquito más de atención, ¿sí? Beatriz, ¿cómo te hago entender? No me gustas. Tengo mucho tiempo diciéndote que te arregles, que cambies tu forma de ser, tu forma de hablar. ¿No entiendes que me das asco? Verte salir del baño es como ver salir a un payaso. Eres algo que no puedo concebir. Te he dicho que vayas al gimnasio, te he dicho que vayas al salón de belleza y tú no me haces caso. Pero claro, prefieres andar así toda fea, chancrosa, aquí en la casa para que yo te vea así, horrible, ¿verdad? Pero mi amor, eso puede cambiar. Mira, si tú me dieras un poquito más de tiempo libre, yo podría ir al gimnasio y si me dieras un poquito más de dinero, yo también podría ir. Entonces yo me puedo poner en forma y me puedo poner bonita para ti. Mira, Beatriz, no te vas a hacer la víctima ahora. Tú muy bien sabías que yo sacándote de tu casa y trayéndote para acá a la mía, ibas a ser mi sirviente. Me ibas a arreglar mi ropa, a lavarla, a darme de comer. Y eso, porque yo estoy acostumbrado a eso. Y tú muy bien sabes que no puedo pagarle a alguien porque el sueldo que gano, pues, tengo que gastármelo en mí. Así que
No, no vengas a meter excusas, porque toda mujer se puede arreglar en la casa. No solamente estar buscando dinero, qué plata, qué plata. ¿Qué piensas? Y recuerda algo, que yo solo estoy contigo por la costumbre, por lo más nada. Yo ya no siento nada por ti. Pero no es tan tarde para intentarlo, por favor, ¿sí? Dame otra oportunidad. ¿Estás loca? Yo contigo no voy a intentar absolutamente nada. Ya te lo he dicho. No siento nada por ti, solamente es pura costumbre. No seas tan cruel conmigo, ¿sí? Dame un besito. ¡Uy, qué asco! ¡No! ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, no quiero tenerte en mi cuarto. Ándate a tu cuarto. ¡Qué asco! ¡Sale de aquí! ¡Ándate! ¡Uy! ¡Uy! No la besé, pero... ¡Uy! ¡Uy! No entiendo por qué me manda esta habitación llena de polvo. ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! Casi, boludo. ¡Uy, Diosito santo! Es que... Ahora sí te vas a fijar en mí, mi amor. Ay. Yo no sé por qué no meten a Fridiseski. Sí, que se fue a Barcelona. Sí, hoy. Era Michael Arroyo. Sí, Diosito santo. ¡Giancarlos! ¡Sí! Uy, el tiro libre, hermano. Yo aposté dos gambas en nada, hermano. ¿Qué me dan? ¡Mi amor! ¡Liga! 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 ¡De Giancarlos! ¿Qué quieres? ¡Déjame ver el partido! Oye, pero ¿qué te hiciste? Oye, yo no sabía que tenías un circo en la casa. Salieron unos monstruos, el chico Chuchín, mira. Me arreglé para ti. Como querías. ¡Hijo! Mira, ¿sabes qué? Mira, casi me pierdo ese gol. Oye, ¿quién te estás arreglando? ¡Estás horrible! ¡Mírate lo que te has hecho! Mi amor, me maquillé, me compré un vestido nuevo, como tú querías. Y me compré este lacito y me pinté los labios. ¿No te gusta? Dile a tu amor que salga aquí en el partido, por favor. A ver. Vete de aquí. Oye, ¿no ves que no vienes a interrumpir? Estamos viendo el partido. Yo sabía que podría no gustarte, pero mira, yo me puedo cambiar de vestido. Si tú quieres, me compro otro vestido. Yo tengo unos ahorros ahí y me puedo comprar otro vestido, ¿sí? Mira, tú para que cambies o yo te vea bonita, tienes que volver a nacer, ¿no oíste? Está horrible, no, eso ya está en tus genes. Yo ya acepté que tú no te vas a poner bien, ya tú eres así. Ya a ti te criaron así y no hay cómo hacerte cambiar la mentalidad. Yo, ¿sabes? Yo sabía que podría ser que el labial no te gustara, entonces me puedo quitar el labial, mira. Mira. Es que yo no me sé pintar muy bien, pero voy a tomar un curso, ¿ya? Tómate una pastilla para que te vayas a dormir porque quiero verme el partido. Ni porque te quites el maquillaje vas a estar bien, oye. ¿Sabes qué? Lárgate aquí, anda a prepararme unas botanas, algo para comer aquí con mi amigo, porque nos estás interrumpiendo. No te ridiculices más enfrente de Andrés, que es mi mejor amigo, por favor. Ándate aquí, prepárame unos caquiles, algo para ver el partido. Sale aquí, Featriz. Ya no sé qué hacer para gustarle. Yo ya no sé qué más hacer. Yo quiero ser bonita. ¿Por qué no puedo ser bonita? Estoy harta. Beatriz, ¿por qué estás así? Soy tan fea. Otra vez Giancarlo, humillándote como siempre. Sí, ¿y a ti qué te importa si tú también me has humillado? No, antes yo te quería ver para pedirte disculpas lo que pasó ese día en el parque. Yo sé que también te hice esas bromas. Yo quiero que tú me disculpes, de verdad. ¿Qué no te has valorado? No, yo ya sé que lo mío no tiene reparo. Giancarlo siempre me lo dice. Él dice que tendría que volver a nacer para poder ser bonita. Y
remedio. No, Beatriz, tú eres el reflejo del hombre que tienes en tu casa. Tú has dado mucho por ese hombre, no te has descuidado por él, pero... Mira, tú eres hermosa, tú eres linda, así que tengo una idea. No sé si te guste venir conmigo para ponerte más hermosa de lo que eres. Y así le podría gustar de nuevo a mi marido. No, tienes que ver por ti, tu belleza por ti, no por ese hombre que no te valora. Vamos. Ahora lista para que el mundo conozca la verdadera Beatriz que eres. Sí. ¡Oh, por Dios! ¡Esa soy yo! Claro que sí. Nunca dudes lo hermosa que eres. Muchas gracias, Lady. De nada, estás hermosísima. Me encanta. Ahora sí, ve a conquistar el mundo. Retírate, por favor. Beatriz, ¿eres tú? Retírate, por favor, lárgate. Beatriz, mi amor, estás espectacular. ¿Qué te hiciste? Al fin me hiciste caso, ¿verdad? Fuiste al gym, estás hermosísima, mi amor. Ah, ahora sí soy digna de tu amor, ¿no? Ahora sí estoy hermosa para ti. Pero es que Beatriz, tienes que entenderme. Tú estabas muy distinta. O sea, diste un cambio radical. En serio, mi amor, estás hermosísima. ¿Qué te hiciste? Me compré un vestido, me pinté, me arreglé, pero ni siquiera te has dado cuenta de que no tengo mis aparatos para la sordera, de que ni siquiera tartamudeo. Qué superficial eres. Me acabo de dar cuenta de la clase de persona que eras. Y qué inservible te ves. Ahora. Pero mi amor. O sea, ahora tú eres el tartamudo. ¿Sabes de dónde salía mi tartamudez? De todas esas veces que me hacías sentir nerviosa, humillada, con tanta tensión, con tanta presión. Pero todo eso era el reflejo del mal hombre que tenía a mi lado, porque no me sabías valorar, no me dabas mi lugar. Me hacías sentir humillada, fea. Pero solo bastaba con darme cuenta del valor que yo tengo realmente. Solo necesitaba eso. Mi amor, mira, ¿sabes qué? Eso tiene solución. Lo podemos arreglar. Vamos al cuarto y hacemos cositas ricas y nos olvidamos de todo esto. Ya que tienes ese nuevo look, pues tenemos que celebrarlo, ¿verdad? Ahora sí, lo podemos arreglar, ¿no? Ahora sí quieres arreglar las cosas. Y no, querido. No vamos a ir a mi cuarto, de mi casa, porque te recuerdo que esta casa fue heredada por mi papá para mí. Y tú aquí ya no vives más. Fuera. Te me vas. Nada que mi amor, te me vas. Yo lo único que necesitaba era darme cuenta de lo hermosa y valiosa que soy. Y eso tú jamás lo supiste ver. Pero lo que más necesitaba era deshacerme de ti. Mi vida, tú estás hablando por el enojo. Pero escúchame, vamos al cuarto y arreglemos todo. ¡Lárgate! Da un besito, mi vida. Lárgate antes de que llame a la policía.